Hola, muy buenas chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a Call of Duty Mobile, ¿vale? Como bien sabéis, está la nueva temporada Heavy Metal, ¿vale? Está la nueva temporada Heavy Metal, tiene muy buena pinta. Hay un par de cosillas que obviamente, bueno, sin más, se podrían haber hecho de otra manera, pero bueno, está bien, ¿no? Antes de nada, darme un segundo, ¿vale? Que veo que me han dejado de seguir un montón de gente. Y de hecho, diría yo que fueron bots. Sí, porque me dejaron de seguir el mismo día y durante los mismos días, ¿no? Diría yo. Pam 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 pam. Quiero next to you. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam para bam pam pam. Pues me dejaron de seguir todos los que estoy vetando ahora mismo, el mismo día y durante los mismos días. 42 días me estaban siguiendo y me dejaron de seguir el mismo día. Así que yo esta gente no la quiero de vuelta, ¿vale? De hecho, si enseño una lista de toda la gente que tengo vetada, tanto en Twitch como en YouTube, igual flipáis. Pero es gente que no me interesa tenerla de vuelta, ¿vale? En plan, y ni hablar, ¿vale? No quiero ni que hablen por el streaming. Pero me dejaron de seguir el mismo día, a la misma fecha. Y me siguieron durante 42 días toda esta gente que estáis viendo que está siendo vetada, al menos en mi canal. No sé si lo veis, pero deberíais.
Pam, pam, pam. Hola, señor Díaz, saludo muy grande. Eso básicamente fue un ataque de bot que les obligó a seguirme y me dejaron de seguir después de darse cuenta de que me estaban siguiendo. Pero me dejaron de seguir el mismo día. 42 días me siguieron y me dejaron de seguir el mismo día toda esta gente que estáis viendo que estoy vetando. Digo yo que lo estaréis viendo. Aparte no me interesa que vuelvan, ¿vale? Yo ya dije, a mí gente que viene a mi canal, me sigue un tiempo y me deja de seguir, yo no la quiero de vuelta, ¿vale? Con lo cual, estáis en vuestro derecho, pero si el día de mañana paséis por mi canal, me dejáis de seguir, que sepáis que estáis vetados. Yo no quiero gente así en mi canal. Yo quiero gente que esté ahí al pie del cañón, como yo lo estoy, tanto con vosotros como con el canal. Y quiero dedicación, esfuerzo, es lo que yo quiero todo el tiempo, ¿sabéis? En ese aspecto. Quiero que se note que el canal vaya para arriba, que vosotros queréis que el canal vaya para arriba. Y a mí es lo que me interesa. Yo no quiero gente que simplemente está de paso. Yo soy como el que alquila una habitación, ¿no? De un piso. Obviamente quiero que sea de larga instancia, no de a lo mejor un día, dos, tres días. Yo no quiero eso. Yo quiero gente que se quede para bastante tiempo. Es tranquilidad para mí, ¿no? Puede ser lo mismo. Pero es eso. Los veto porque no sé si son bots. Cosa que alguno me pone, el usuario el que intentas vetar no existe, con lo cual probablemente o le cerraron la cuenta o la cerró él o algo, ¿vale? Darme un segundo y ahora nos ponemos a jugar. Como bien podéis ver, estamos subiendo la SKS, ¿vale? Ahora mismo. Ya subí la MK2, ya la tengo en oro. Me parece un poco una mierda en muchos aspectos, pero bueno. Yo ando usando datos, así que ando medio complicado ver tus directos. No te preocupes, tío. Mira, yo en algunos casos los entiendo. Yo sé de que por norma general cuando tú puedes pasarte por mi canal te paso. De hecho, si vas a la parte... Yo creo que tú eres el chileno. Porque hay un 50-50. Un 50% son españoles y un 50% sois de Chile. Y yo creo que tú eres de Chile. No sé si alguna vez lo dijiste, pero creo que tú eres el de Chile. Y yo no tengo ningún tipo de problema porque sé que cuando puedes te pasas. Independientemente de que trabajes o no, ¿no? Y yo con eso no tengo ningún tipo de problema. Pero me dejaron de seguir un montón, ¿eh? No cuatro. Todo lo que estáis viendo, ¿vale? Que estoy vetando, es gente que me ha dejado de seguir. Pero es eso. El mismo día, 42 personas. Movida, que yo puedo ver que me sigue y que no me sigue. Entonces, claro, es como... Yo esta gente no la quiero de vuelta, ¿sabéis? Me voy a tirar un poquito, pero cuando terminemos de vetarlas, empezaremos la nueva temporada. Bueno, ya la empecé yo un poco, ¿no? Porque estuve leveleando la MK2, en plan, desbloqueando, intentando conseguir el oro. Me falta ya poco. Flípalo, chaval. Todo lo que estáis viendo, que saltan, no sé si eso lo podéis ver vosotros, pero es gente a la que he vetado. Vale. No sé si eso lo podéis ver vosotros. Creo que no. Pero si os aparece, que sepáis que es eso. Gente que he vetado porque, sin más, no las quiero de vuelta, ¿sabéis? No quiero gente así. Y alguno me mira, ala, qué picao. Bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero es que no me interesa tener gente así en el canal. A mí lo que me interesa es eso. Que si yo me dejo el alma, que esas personas también se dejen el alma en el canal. Que se vea el apoyo y... Y eso. Porque yo creo que esto al final es un trabajo en conjunto. Yo nunca voy a ser nadie si vosotros no queréis. No sé si me hago entender. Yo siempre intento hacer y traer el mejor contenido que puedo para mi canal, ya que es un canal pequeño. Y mi ordenador puede ser lo que es, ¿vale? No puedo traer más porque es lo que hay. Soy humilde. Sé que en muchos casos algunos no tenéis ni ordenador. Yo tampoco lo tenía hace 2 años, exagerando. Así que imaginaros. Os entiendo. Vale, el último. Ahí está, vamos a hacer una cosa. Y ya empezaríamos, ¿vale? Yo ya lo dejé claro, a mí esta gente no me interesa. Así que yo la quiero fuera de mi canal. Si lo respeta la gente bien y si no lo respeta, pues bueno, el problema no lo tengo yo. Vale, chicos, estaríamos disponibles ya, ¿vale? Vamos a subirle el volumen al juego. Cambiamos escena.
Vale, como bien veis, me falta poco. Tengo que hacer kills con la SKS sin ningún tipo de accesorio. Y tenemos que hacer algunas kills de ellas agachado, ¿vale? Pues es lo que estaba haciendo. Porque os enseño la MK2. Ya la tengo de oro, ¿vale? La MK2 la tengo de oro. Y hay un montón más. Pero me apetece quitarme estas, que son un poco más complicadas. Aparte, bueno, así también cojo las lebleo. Y así me las quito de encima. Por cierto, lo del pase de batalla, os lo puedo enseñar así por encima rápido, lo más destacable, ¿vale? Depende del tipo de pase que os escojáis, tenéis esta skin, que no está fea. Está bastante bonita. Es que con el audio de la música no se va a escuchar, pero... Ahí tenéis esta skin, ¿vale? Tenéis... esta apariencia para la Koshka. Vale, no es mala. Tampoco es una cosa del otro mundo. Creo que hay skins muchísimo mejores. Vale, aparte están haciendo la gran mayoría de los francotiradores. ¿No notáis que los hacen como demasiado tochos? Pues así siento yo. El amuleto lo enseño porque, bueno, a mí me gustan. No sé si a vosotros también, pero a mí me encantan. Ahí está. Muertito. Vale, voy a enseñar lo más destacable del pase de batalla. De resto, si yo no enseño nada, es porque es una mierda, ¿vale? Que lo sepáis. Aquí tenéis la GKS, no, la QXR. QXR está bastante bonita. Hola, vegetales, saludito muy grande. Llega leyenda en Battle Royale, me alegro muchísimo, tío. Estoy que me compro el del mes. No está feo, no está feo. Aquí tenéis esta otra skin, ¿vale? Es una chica, Dominó se llama. Después te harían esta habilidad nueva, que es todos para uno. Os puedo decir qué es lo que dice, ¿vale? Vamos a quitar la música para que me escuchéis al 100%, ¿no? Pone, se cargará un 20% por cada muerte de un compañero, pero tu carga es reducida un 60%. Un 10% de la carga de racha de puntos viene de las bajas de tus compañeros al capturar objetivos. Esta ventaja solo aumenta la velocidad de carga y se ajustará en función del número de jugadores. No termino de cuadrarla. Sí, sí, es un poco mierda, es un poco mierda. La acabo de leer ahora y es un poco mierda. Ahí tenéis amuleto, lata de aerosol. Sabéis que a mí los amuletos me encantan. No sé, es algo que tengo que me encantan, literalmente. Era algo que incluso en Rainbow Six quería tener prácticamente todos los amuletos. Aquí tenemos una apariencia para la Razorback. No está nada mal. Es decir, para las mierdas que suelen meter básicas. Porque ahora vais a ver de esta 50 millones de copias, ¿vale? En el pase de batalla, ¿vale? Pues... para la que han hecho, no está mal, ¿vale? Tenemos la Maddox, que es un arma del Black Ops 4, ¿vale? Ahí está. Vamos a verla un poquito más de cerca ahí. No puedo acercarla más por ahora. Tiene buena pinta, veremos después in-game, ¿no? Tenemos esta mochila, que no está mal. Después, como bien dije, la misma apariencia, pero para otras armas. Tenemos apariencia para la HBR, que esa está muy guapa. Está muy guapa, tiene un estilo como post-apocalíptico, estilo Mad Max, Furia en la carretera, no sé cómo se diría en LATAM, pero aquí en España es Mad Max, Furia en la carretera. Tiene bastante buena pinta, me gusta. Después todo esto saltable, el personaje este no está feo, ¿vale? No sé si podéis verlo guay. No está mal, tampoco es una cosa del otro mundo, pero oye, no está mal, le faltan los brazos, es un estilo como Jax, ¿vale? Del Mortal Kombat, tiene una idea muy similar, la misma apariencia, como bien dije, para la escopeta, el gesto, ¿vale? Espera, ahí está. Disparando con una SPR. O sea, da a entender que con un tiro se ha cargado a todos los que le disparaban, me encanta. No está bien hecha, pero bueno, está bien. Sin más, el resto todo es mierda. La misma apariencia también para esta, que no está mal. Apariencia para la Maddox, me parece que es muy bonita. Me tiene un toque demasiado alienígena, no sé vosotros qué pensáis. Parece un arma bastante futurista. Me gusta, es como futurista y simple y sencilla. Yo creo que a mí lo que me termina de gustar son los acabados redondeados que tiene el arma. ¿Veis? Aquí es redondeada, ¿no? Como que bastante redondita, me hago entender. Está bastante chula, me sirve, la verdad. Está bastante bonita. Ahí está, ¿vale? Es lo que yo digo. Yo, si mi canal fuera grande, yo no tendría problema en... ¿cómo se llama? Literalmente sortear pases de batalla.
del COD Mobile, que sé que a más de algunos gusta, pero es que como mi canal nadie lo comparte, mi canal no crece, al contrario, me dejan de seguir cada día por lo menos 5 a 10 personas o más, entonces claro, mi canal no va a llegar nunca a nada por eso mismo, ¿no? Es una pena, y como bien dije ayer en el directo de ayer me duele, pero bueno, es que está en vosotros que un canal crezca, compartirlo con vuestros amigos, compartirlo en el instituto, oye, a vuestros conocidos, oye, mira, yo estoy viendo un streamer, vosotros veis streamers, pues yo conozco un chaval que, bueno, no es una gran cosa, es decir, su canal no es una cosa del otro mundo, pero su contenido no es malo, me hago entender, ¿no? Y así me patrocináis en otros países, en el caso del señor Díaz, que creo que es el de Chile, si mal no me equivoco, y tío. Y así me pueden conocer en LATAM y otros países. Y así de a poquitos, ¿vale? Como pasó con el Rubius, que nadie lo conocía y por... En mi pueblo no lo conocía ni Dios. Yo llegué al instituto, vi varios vídeos de él, lo empecé a decir en el instituto, empezó el instituto Rubius, 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 con la tontería. Fui yo el que empezó con lo del Rubius, empezaron todos ellos a hablar y después Rubius, 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 Rubius. Al final Rubius es lo que es a día de hoy por esos pequeños detalles, ¿entendéis? Entonces, claro. Lo dicho, después tenemos esta skin de Marshall. Está bastante guapa, es decir, es simple, sencilla, creo que ocupa bastante. Espero que, como lo diga, que su estado físico no importa a la hora de correr. Yo creo que no, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, por ejemplo, en Rainbow Six, si el personaje está gordo, corre menos, ¿vale? Pues estaría bastante guay que eso no pasara. Hola, Gosu, barra baja, COD Mobile, muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Y ahí estaría, después a partir de ahí, nada más, ¿no? Tenemos algo, metieron, creo que era aquí, sí, en la bóveda, creo que habían metido un nuevo pase, que bueno, que este pase creo que ya existía, ahí está, apariencia para la Razorback, apariencia para Alex, ¿vale? Estilo cowboy, amuleto que sabéis que me gusta, apariencia para la Raz, ahí, os la enseño más o menos de cerca para que más o menos la expectéis. Está bastante bien. Después tendríamos otra apariencia, ¿vale? En plan para otro personaje. Norte se llama. No está mal. Scarlet Rhodes, como siempre. Solo que yo pienso que hasta a este personaje deberían colocarle un vestido. Es decir, si es del oeste, ¿no? Del oeste en teoría los tíos iban como más o menos así, vaqueros, tal, no sé qué. Pero, bueno, alguna mujer con vaquero en el oeste había. Pero yo le decía más que nada como para que hiciera juego con la parte de arriba. Porque se ve como muy... Muy desubicado, la parte de arriba con la parte de abajo, ¿entendéis? Como que no me cuadra, molaría bastante que esto de aquí fuera un vestido de estos rojos, estilo como pomposo, hacia los lados, ¿vale? En plan ancho, un vestido de estos anchos que suelen haber, y obviamente las piernas libres con botas, ¿no? Estaría bastante guay. Después el tema del pelo, no sé, molaría que le hubieran hecho otra cosa, tío, en plan, no sé, se ve como demasiado rojo sangre, no me termina de cuadrar. Una apariencia para el M4, no es una cosa del otro mundo, pero no está nada mal, ¿no? Y bueno, esto creo que los que hayáis jugado esa temporada, pues tendréis esto, ¿no? Una apariencia para la Argus, creo que es la Argus, si mal no me equivoco. Ah, no, la AGR. Bueno, similar, pero ahí está. La mochila me parece que es de lo más bonito que hay del pase, no va mal, me parece que está muy guapa, es muy post-apocalíptica, está muy bonita. ¿Vale? Y lo otro destacable, la skin esta, Scylla, y después una apariencia para el MK2. Creo que flojea bastante, ¿no? O sea, no está mal, pero para mí flojea bastante. Para lo que suelen meter como tal, pues es un poco raro. Ya te puse en mi Discord, muchísimas gracias, Vegetale. Ayer me siguió esa persona que tú dijiste que conocías, pero después no se pasó por el canal. Fue un poco raro. Como bien digo, aparte de lo del pase de batalla, ¿vale? Podéis mejorarlo o quedaros con el pase de batalla normal. Es decir, yo tengo el pase de batalla normal, ¿vale? Y después tenéis esta parte de aquí. En teoría, yo de todo esto, ¿vale? Yo tengo esta parte del pase de batalla. El pase de batalla, este de aquí, ¿vale? Porque me dan esto y me dan todo esto de aquí, ¿vale? Pero claro, si compráis esta parte te dan 12 desbloqueos, es decir, desbloqueas 12 niveles y tienes recompensas adicionales, que las recompensas adicionales son estas. ¿Veis? Esta de aquí, yo esto no lo tengo, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a irle dando caña, que tenemos que jugar con la... Bueno, esto fue un guiri que me intentó agregar en una muy buena partida que tuve. Vamos a ir a multijugador y vamos a ir pues al mapa que estábamos jugando, que es Crossfire. Ahí está. Y intentando levelear los fusiles de francotirador o de precisión también, ¿vale? Que creo que es lo mismo, pero bueno, aquí lo separan. Fusil de tirador y francotirador. Ay.
Ojalá no ser tan pobre. No, ojalá mi canal tuviera apoyo. Si mi canal tuviera apoyo, no tendría ningún tipo de problema en sortear pases de batalla. Pero como no tiene apoyo, pues es... Es eso. Es eso. Yo el poco dinero que tengo es para sobrevivir yo y poquito más. Así que imaginaros. No puedo sortear nada. Si mi canal fuera grande o si mi canal fuera compartido en general, yo no tendría ningún tipo de problema de a lo mejor 4 o 5 pases de batalla, que son 10 euros, 50 euros. No tendría ningún tipo de problema, la verdad. Pero como no tiene apoyo, pues es un poco una F. Así que es lo que hay. Había otro guarreando como siempre ahí. Get down, sniper. Sniper eliminated. Lo vi. Sentry gun ready for deployment. Sentry gun deployed. Airstrike is ready. ¿Lo mató o no? Friendly airstrike incoming. Center gun in your AO. Objective almost complete. Keep it up. Tango down. Reloading. Es una mierda, pero no me gusta pelear con francotirador. No me gusta. Sé que esto no es francotirador como tal, pero por norma general la gente suele ser algo guarra. Entonces, claro, ahí está el otro. Entonces, claro, te obligan un poquito a jugar así porque, bueno, es lo que hay. Lo acabo de matar sin querer. Reventé el coche y murió sin querer. Reventé el coche y murió sin querer, tío. Por cierto, esta skin está bastante chula. Es Wraith, ¿vale? Wraith. No es mala skin. De hecho, creo que vosotros la conocéis, la gran mayoría. Es una skin que suele llevar como un traje negro. Bastante bonito, la verdad. Y le queda bastante guay. Y está bastante guay. Axel, ¿te enseño una cosa? Enseña, sin problema. Pero no puedo meterme en Discord. A ver. No se ve qué es eso. XD, ¿no? XD, XD. Creo que es un XD enorme, ¿no?
Coméntame, es que literalmente lo detecta. Es un XP gigante. ¿XP? No, yo veo XD, bro. XD de dedo, no XP. Yo veo una XD. Veo XD y después como una X pequeñísima y no sé. Curioso. No, no te preocupes, joder, no te preocupes. Armamento, mirar. Esta skin está bastante chula, de hecho tiene esta apariencia. ¿Vale? Y esta otra, que esta otra era de otro pase de batalla. Y está bastante chula. Esta. ¿Veis? Como bien dije, esta skin la conocéis por cojones. Pues es ese mismo personaje, pero con casco. Por cierto, yo soy los que pienso de que el casco yo se lo hubiera quitado. ¿Vale? La hubiera llevado así. ¿Vale? La parte de arriba. Y sin casco. Literal. Sin casco. Con casco es un poco YOLO, ¿no? Que la mochila fuera un casco. Venga, va. O no sé. Pero para mí flojea bastante el hecho de que vaya así. Porque después ves esta skin y está guapísima. Por cierto, aquí tiene los ojos como color naranja. No entiendo por qué y aquí los tiene normal. ¿Es chico o chica el personaje? Es chica. Es chica, joder. En teoría es una piba. Después, claro, tú no puedes decir, no, es que es una piba, ¿no? Porque estás ya. ¿Cómo se llama esta palabra? Que la usan mucho a día de hoy las feministas estas. Estás. Como confirmando su género. Si me veis por estos lugares, en plan campeando y lo que sea, es porque tengo que hacer kills agachado, ¿vale? Y obviamente nadie va a ir por el mapa sin, sin agacharse, ¿me hago entender? O sea, sí. Estoy agachado, pero está bien. Vamos a ir a que nos maten, ¿no? Ya que no tenemos munición. ¿Veis? No tengo munición. Por cierto, eso deberían arreglarlo, creo yo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Nuclear, nuclear. ¡Nuke! Y estos son jugadores, ¿eh? Hay algunos que son jugadores. Mira el nuque, mira la nuque, papá.
Me parecía chico el otro aspecto, pero parecía chico. No, pues es una piba, es una piba, es una piba. Problema, que no puedo acercarlo, ¿vale? Me molaría bastante poder acercar la skin, pero no deja, ¿vale? O sea, deja cuando quiera. Hay veces que aparece como un más por aquí, ¿vale? Hay momentos en los que aparece como un más aquí hacia un lado y puedes hacer como un zoom, ¿no? A veces, no siempre, ¿vale? Hay veces que aparece aquí como un más, ¿vale? Y hay veces que no, y la gran mayoría de las veces no, ¿vale? De hecho, la ves así, tiene el pelo corto a los lados, fíjate. Mira, ya solo la forma de la cabeza es una piba, ¿vale? Ahí está, la coleta, ¿vale? Y va hacia adelante, hacia aquí. Después, bueno, partes en general que hacen a una piba y a un pibe. Las pibas, por norma general, si os fijáis en los hombros, suelen ser más redonditos y suelen ser más anchos, ¿vale? Para el que no lo sepa. Y en plan, suelen ser muchísimo más anchos los brazos. No musculados, son anchos, ¿vale? Como tirando a gorditos. Y bueno, después ya si te fijas la zona de las piernas, bastante anchas. Y las pantorrillas suelen ser algo anchas. Esto de aquí suelen ser bastante anchas. De hecho, a ella se le ve que está bastante musculada las pantorrillas, ¿vale? Después, la zona del cuerpo suele ser muchísimo más ancha que el cuello, si te fijas, y la cabeza suele tener una forma bastante como más redondita, la forma de la cabeza de las pibas. Ahora te enseño un pibe. Ahí va el pibe, ¿no? Mírale la forma de la cabeza al pibe, ¿veis? No es tan redonda. Mírale los brazos y mírale las piernas. ¿Veis a lo que me refiero? La forma de las pibas muchísimas veces, los muslos van muchísimas veces casi igual de ancho que las pantorrillas, ¿vale? Para el que no lo sepa. De hecho, mira aquí. ¿Veis? Casi igual, más o menos el mismo tamaño. Los brazos, fíjate. El cuello es muchísimo más fino de lo que suele ser los hombros. Y la gran mayoría de las skins, todas estas son iguales. Esta igual está algo más musculada. Pero bueno, se nota, ¿no? La diferencia de una piba a un pibe. Creo yo. Al dato, vamos a marcar esto como visto. ¿Qué más nos falta? Armero. Camuflaje. Vale, tengo que hacer muertes agachado. Vale. Matar agachado y sin accesorios equipado. Y ya tendríamos el oro. Vale. Agachado y sin accesorios. Dios. Para mí este mapa creo que es el mejor para sacar los fusiles, tanto de precisión como los de tirador. Entonces, claro, me veréis muchísimo jugar este mapa. Me molaría bastante el mapa que suele haber de Scrapyard, creo que se llama. No. El mapa que es un desierto. Está bastante guay, pero el problema es de que cuando me he puesto francotirador no suele ir nadie por el desierto, suelen ir todos, por norma general, por donde está el avión destruido, ¿no? Y aquí, como suelen ser líneas rectas, pues es más fácil matar a alguien, ¿no? Mildiri M34. Por cierto, si os quedáis muchísimo más en el streaming que 10, 15 minutos, agradecería muchísimo. Yo esto lo digo porque después de promedio siempre tengo un 0,75. Es decir, no llego ni a un espectador que llega a ver mi streaming completo, ¿vale? Entonces, claro, eso no me ayuda. Pero bueno, yo esto lo suelto para que básicamente pues le deis un par de vueltas y ya está. Después vosotros hacer lo que queráis porque yo no puedo mandar a nadie. Eso creo que quedó claro, ¿no? Por la izquierda. Por cierto, muchísimas veces hay armas, que eso deberían arreglarlo, como la AK o armas en general, que matan como si fueran francotiradores. Eso lo tienen que arreglar. Me hago entender. Es decir, si tú estás usando un francotirador, que suene como francotirador. Si estás usando un arma. Contact with enemy.
Me da mucha rabia cuando te disparan y hace el francotirador así. En plan, no sé para dónde tiene pensado irse el francotirador. Eso y que está muy mal hecho la hitbox. Estoy muertísimo. Otro enfrente. Ahí está. Me da mucha rabia cuando coge. Están allí enfrente y la habilidad, que en teoría me tiene que avisar de que hay alguien en esa dirección, no me avisa. ¿Entendéis? Es como, no sé, tío, debería avisarme, literalmente. En plan, tengo una habilidad que en teoría se pone de color naranja cuando tengo un enemigo en la dirección en la que me está viendo. ¿Entendéis? Pero muchísimas veces no es el caso. ¿Veis? O sea, te pegan un tiro y empieza el arma. Tun, 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 tun. Mira, y el arma de él no se mueve. Eso tienen que arreglarlo, tío. Eso tienen que arreglarlo. Hostile predator missile inbound. Había alguien ahí arriba, ¿no? Creo. Mission accomplished. Good work. SKS de oro. Maravilloso, tío. Maravilloso. Y nos la quitamos ya de encima. Maravilloso. Armamento. Vamos a ponerla ya de oro. No, tengo que ponerla en la 3. Vale, darme un segundo. SKS. Armero. Camuflaje. Aquí está, 10 de 10. Gracias. A ver si yo cojo y... Es que estas están muy bonitas, tío. Pero claro, para conseguir estas son los fines de semana. No debería ser así. Pero bueno, vamos a colocarle esta. Está bastante bonita. Pero si coges y le selecciono esta. A ver, es que la serpiente está muy bonita, tío. Está muy guapa. Pero claro, creo que le quedaba muchísimo mejor seleccionar esta y equipamos. Y aquí camuflaje. Y ahí estaba, ¿veis? Vale, entonces ya tendríamos dos de oro. La MK2. ¿Vale? Que aquí, bueno, no la tenemos de oro. Vamos a ponérsela. Camuflaje. Es que esta me gusta muchísimo porque es algo exclusivo, ¿vale? Quien se la haya perdido ya no la tiene, me hago entender. Y después está esta. Pero bueno, ahí está. Vamos a colocársela y así ya las tenemos. Nos seleccionamos la SPR o la Kilo. Creo que la Kilo. Darme un segundo. Camuflaje. No tiene nada, tío. Uf, 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 uf. ¿Y la SPR? Nada tampoco, lol. Nada, pero me quiero quitar estas mierdas primero.
que podemos utilizar el estimulante, tío, y a tomar por culo. ¿Por qué me lo han cambiado? ¿Seleccioné mal? Creo yo que no. Estimulante, molaría también que sacaran... No, es que si sacan skins para la para el estimulante y cosas de ese estilo, van a ser skins de mierda. Me hago entender, en plan, te la van a meter en pases de batalla y... ¿Sabes? Y no se van a currar el trabajo. Vamos a colocarle la de marcar, ¿vale? Línea dura me la suda. Yo la que quiero es la de alerta roja, ¿no? Sí, alerta. Y carroñero, nada, me la suda. Esta, estremecimiento. Sí, vamos a llevarlo así. De aquí, me parece que, como bien digo, es que el napalm no está mal. No está nada mal el napalm. Pero para este mapa en general me compensa este. ¿Ves? Mira, hay camuflaje, pero no se puede seleccionar porque no hay camuflaje disponible. Eso también lo tienen que arreglar, pero... Sin más. Lanzamisiles. O la L-Car. La L-Car, a ver, ¿cómo la llevamos? Bueno, con la tontería, ojito. O sea, ¿esta qué es? Hacer kills, 200. ¿Esta de aquí qué es? Mata 25 enemigos con disparos desde la cadera. Bueno. Mata 25 enemigos a larga distancia para desbloquear. Bueno, está bien. ¿Esta qué? Mata 90 enemigos con todos los accesorios para desbloquear. Fantástico. Esta mata 45 enemigos con tiros a la cabeza para desbloquear. Y esta de aquí mata 60 enemigos sin accesorios equipados para desbloquear. Movida, que esta apariencia te la quitan. Este toque azul te lo van a quitar. Yo diría que sí. Pues sí. Como íbamos antes, pero... Solo que ahora llevamos el... Bueno, el francotirador. La Kilo. Un fusil de precisión. Vamos a quitarnos la Kilo, ¿vale? Vamos a intentar eso. Matar agachado. Y que sea lo que tenga que ser. Nos hemos puesto el de que menos estremecimiento cuando nos peguen tiros, porque es que da mucha rabia. En plan, está disparando, te pegan un tiro y hace el arma así hacia arriba y ya es que te pega tres tiros más y estás muerto. Porque cuando tú quieres volver a bajar abajo, te vuelve a pegar otro y te estremece hacia arriba. Entonces es como... No sé. Molaría bastante una habilidad que fuera sin estremecimiento. Algo así. Vamos a ver la Kilo como la tengo, tío. Que en teoría no le tengo miras. Igual debería colocarle una o no. Pero como tengo que matar sin miras, pues oye, igual así está bastante bien. O no. Ya veremos. Thank you.
Me mola como la llevamos. El láser yo se lo quitaría. Obviamente a mí las armas con láser me dan puto asco. Pero me gusta como la llevamos, tío. Vamos a quitar esto. Que no nos interese y perdemos algo de tiempo. Pero bueno. Molaría una opción de saltar repetición. No querer verla. Y así sigue. Y todo esto te lo saltas. Que te den lo que te tengan que dar, pero esto de aquí te lo saltas. Sería de putísima madre, la verdad. Vamos rápido. Esta arma de color dorada o de color oro, ojito. Literalmente no era algo que le había prestado nunca atención. Vamos a conseguir las armas de oro. No. Nunca lo había hecho, la verdad. Pero vamos a conseguirlas. No sé qué tengo que hacer para las demás. En teoría se supone que para acceder a las demás tienes que conseguirlas de oro. Y tienes que conseguirlas de cada... Supongo que al conseguirlas de oro te desbloquean las demás. No sé. En plan, la de todas de oro. Me hago entender. Todas las armas de oro creo que desbloquean las demás. Pero no sé si es así. O y leblear el arma a tope. Puede ser, no lo sé. Este es muy pesado. Este es muy pesado. Si es el que yo creo, ese tío es muy pesado. Un francotirador con el arma dorada. Maravilloso. Team Deathmatch. No, no, no se muere. Vale, tres tiros a cada uno y no se mueren. Me gusta. Siempre pasa lo mismo, me tienen que matar 50 veces y después el arma empieza a matar de un tiro. Friendly hunter killer drone deployed. Enemy contact. Let's go this way. Never mind. Hostile sentry gun spotted. Friendly swarm activated. Be careful. Enemy hot exit. Cover me. Reloading. Headshot!
Heads up. Enemy UAV spotted. Targets in sight. Sentry gun ready for deployment. Enemy. Sentry gun deployed. Cover me. Reloading. Bueno, me da igual. Está muerto. Hay gente que te envía solicitud de amistad, pero no entiendo para qué, si después no te invitan. Es un poco una tontería. Siempre le he visto una tontería eso. Vamos a agregar a tal persona, y después no te invitan. Es como, no me agregues, tío. ¿Sabes? Mierda, salgo donde no quería. Team Deathmatch. Cagada, tío. ¿Veis? O sea... MVP en esa esquina. Sé que obviamente esto con jugadores que realmente controlen, yo ahí no estaba, vamos, o sea, me hubieran matado y tendría que buscarme otro puto lugar, que es lo que ha estado pasando constantemente cada vez que me he puesto ahí. Con la tontería de conseguir el oro, al final también estoy leveando las armas. Esa es otra de las ventajas de lo que estoy haciendo. Hay un arma que creo que sí que voy a invertir en el sentido de gastarme los Call of Duty Points que tengo. Para conseguir el del arma de... que hace así, tal cual, que es una bola rosa que te come, que parece como un chicle. Esa apariencia me gusta, tío. Esa apariencia me gusta. Estoy esperando a ver si la vuelven a sacar. Pero me gusta muchísimo esa apariencia, tío. Target down. Enemy
Target's in sight. Close, fight harder. Enemy in sight. Target down. Changing mag. We tied for the lead. Contact with enemy. Enemy in sight. Enemy. Close, fight harder. Contact with enemy. O sea, no se cambió la bomba por la putísima cara, tío. Claro, a ver, le disparo a uno, dejo dispararle al otro. No sé qué hice. Cómo me lloró el tío, ¿eh? Targets in sight. Changing map. Objective almost complete. Keep it up. Empieza. Se pensaba que yo llevaba jugando Call of Duty desde ayer, ¿sabes? O sea. De verdad, tengo muchísimas ganas de esa apariencia, tío. Llevo esperándola desde que hubo una vez que la probé. Creo que estuve casi toda la partida con ella. Desde esa partida, tío. Llevo esperando a que vuelva a salir. Antes salía un montón, ahora ya es que ya no sale. Y es un poco como... ¿Cómo? ¿Por qué? Vale, ¿qué tenía que hacer? Mi pregunta. Enemigos agachado. Matar 350. Ese era agachado. ¿Este qué era? Mata 120 enemigos a larga distancia para desbloquear. ¿Eso no es larga distancia? Pregunto. O sea, ¿algunas de las kills que yo he hecho no han sido larga distancia? Ah, la misión se desbloquea en el nivel 16, nivel 24, nivel 28 y nivel 32. O sea, mi pregunta es, ¿entonces lo que yo estoy haciendo no está sirviendo de nada? O sea, con esta arma me refiero. ¿Si la leveleo?
Quiero tocar el sol, siempre contigo, amor. Sabes que en este mundo estamos tú y yo. A ver, ¿cómo suena? Uf, apunta demasiado lento, ¿eh? Apunta demasiado lento. Es subnormal, Edna. Más pendiente de mí que de otra cosa. Targets in sight. Boom, headshot. Contact with enemy. Contact with enemy. Targets in sight. Tango down. Lo vi. Lleva el arma que cuando pegas un tiro para, te ralentiza. ¿Puede ir bien? Eran muchos ya, muchísimos eran ya en esa zona. Encima yo tengo la posibilidad de matar a algunos y cojo y la cago yo mismo. Está rateando, ¿no? Vale. Ah, GG, tío. El equipo no sé a qué jugaba, la verdad. Empezamos de puta madre. Y sin más, este vio que estaba perdiendo
¿Qué fue lo que hizo? Ponerse francotirador. Quedarse allí, dejar que los demás fueran como subnormales. Lo hizo bien, la verdad. Pero ese tío no tenía francotirador. Se puso francotirador después. Siempre está el típico llorón. Ah, ¿me matas con francotirador? Espera, que ahora me pongo yo francotirador, pillo una posición y te mato. Y a partir de ahora, ah, juego con francotirador. No, juega con el arma que estabas jugando. Molaría bastante que no te dejaran cambiar el arma, tío. Literalmente. Te metes con esta arma, te metiste con esa arma y ya está. Y te las apañas hasta el final. Ah, pero es que así también me estoy jodiendo yo, ¿no? No hay un puto francotirador. Me pongo yo francotirador, me los empiezo a cargar. Francotirador, hay que ponerse, toca francotirador. No, no toca, tocaba el arma que tenías tú. Que te la cambiaste porque quisiste llorar, bueno, vale. ¿Ves? Uno, ya sabemos que hay uno. A ver cuántos hay después. Killer drone deployed. Targets in sight. Tactical down. Contact with enemy. Enemy contact. Targets in sight. ¿Cuánto falta para el oro? De esta arma, vamos, o sea, la vida, porque son armas que yo en la vida había tocado. Para esa, falta la putísima vida, tú. Pero bueno, la SKS, como bien dije, ya la tenemos, ¿vale? En plan de oro, solo que aquí pues no podemos verla porque es personalizada. Y la MK2 también ya la tenemos de oro, ¿vale? Ahora estamos con la Kilo, ¿vale? Y ahora mismo es esto. 4, 7, 3, 3, 2 y 1. Con lo cual, es lo que te digo. Me tengo que fijar bien. Tengo mala memoria. Mata 350 enemigos para desbloquear. Ya veis. Mata 33 enemigos agachado. Esta me la quiero quitar rápido para después ir con ella por ahí más o menos. Moverme un poquito más, me hago entender. Mata 120 enemigos a larga distancia. No sé para ellos qué es larga distancia.
Mata 120 enemigos con todos los accesorios. 125. Después esta es... Mata a 50 enemigos con tiros a la cabeza. Con lo cual nos tocará pues eso. Estoy pensando. Es que esta me ayuda para el estremecimiento, tío. Si me están disparando... Alcance de daño, estremecimiento por impacto también. Alcance de daño y silenciado. 25% alcance de daño, ¿veis? Y daño, también le subo. Tiempo de recarga. O le quito esta de aquí. Esta también, menos 25% de estremecimiento. En teoría, si me disparan, el arma no debería moverseme. Pero bueno, todos sabemos que no, el juego no funciona así. A ver la mira. Por norma general, creo que suelo llevar esta. Vamos a ponerle esa mira y vamos a cambiarla por, obviamente, esta. Me parece una putada, literalmente. Pero es lo que hay, ¿vale? Tenemos que pegar tiros a la cabeza. Es la que solemos llevar esa mira en la... La MK2 y... Sí, la MK2. Como bien digo, me molaría poder jugar otros mapas. Pero es que en otros mapas siempre me pillan la puta espalda y eso es una mierda. Yo soy los que pienso que un respawn debería ser ese respawn. Y no debería... Por ejemplo, en el caso de muchos que se quedan pillando respawn, no debería poderse pillar respawn, me hago entender. Es decir, que una vez tú mates a varios en ese lugar, que hubiera como una pared invisible de que tú no puedas avanzar y dejarle salir a ellos del respawn, ¿no? La mitad del mapa, para que ellos pudieran salir del respawn. Si ven de que hay alguien que lo quiere coger, ¿no? Y que siempre aparecieran en su respawn. No en, por ejemplo, nosotros si aparecemos aquí, ¿por qué ellos tienen que aparecer aquí? Yo estoy aquí en esta casa y me empiezan a aparecer enemigos detrás. ¿Por qué? No tiene sentido, pero pasa. ¿Qué ocurre? Reloading. Cover me. Le he cambiado la mira y apunta y recarga más rápido, tío. No tiene sentido, ¿veis a lo que me refiero? ¿Veis a lo que me refiero? Cuando apunto, quiero girar apuntando y apunta lento, dejo de apuntar y se mueve lento. No me va igual que en el móvil. Para nada, para nada. En ese aspecto, para nada, tío. ¿Dónde está? Ah. ¿Cómo llegaron hasta ahí de rápido? Changing mag. Habla como ahogada, tío. LOL. Get down, sniper. Enemy
Enemy contact. Sentry gun ready to deploy. Hostile sentry gun in area. Sentry gun deployed. Target's in sight. Se nos fue cabeza. Igual no, ¿no? Pero... Que les venga por detrás. Sniper. Enemy in sight. Reloading. No, tú no muevas la mira, ¿eh? Tú no te no la muevas. LOL, habían cuatro personas apuntando ahí, mira. Mira, mira el aimbot, cómo se clava el aimbot, eh. Es maravilloso. Es maravilloso cómo se clava el aimbot. ¿Ya? Vale. Es maravilloso cómo se clava el aimbot. ¿Está viendo? Cuando me ve hace. Y literalmente se queda pillada la mira. Es maravilloso, tú. Gracias por vuestros suculentos likes. Me apoyan más que en mi canal. Nice work. Ahí está. Hemos avanzado bastante, diría yo. Gracias, mi gordita hermosa. Te echo de menos, que lo sepas. No voy a decir mucho porque después, bueno. 85 kills. De aquí, agachado. Tengo que hacer 5 más. Larga distancia. Y con accesorios. Y tiros a la cabeza. ¿Te bajaron los seguidores, no? Supongo, no sé, no los he contado. Sé que me dejaron de seguir más de 20, 30 personas, creo que fueron. Literalmente, me dejaron de seguir más de 20, 30, de 20 a 30 personas en el mismo día. Me seguían durante 42 días esas 20 a 30 personas y me dejaron de seguir. Sí, 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 por eso te digo, de 20 a 30 personas, amor. Más o menos, haz las cuentas, por ahí va. Sí, todo el esfuerzo que yo hago se va así. Así, ¿vale? Literalmente. Yo aquí al pie del cañón intentando hacerlo lo mejor que puedo y así se va todo. Cada día suelo ganar un seguidor y pierdo 10. Más o menos. Según las cuentas y lo que veo en la página de la gente que me deja seguir, más o menos es así.
gano un seguidor, 2-3 por día exagerando, y pierdo, pierdo todo lo que pierdo. Y no es mentira, ¿vale? Si queréis os puedo enseñar las estadísticas, pero bueno, no me apetece, no quiero enseñar eso. Ahora, estaba claro que me iba a pillar, ya... What the fuck, va directo, ¿eh? Es que tenía dos, no sabía por cuál ir. No sabía por cuál ir. Tenía dos ahí, no sabía por cuál ir. Eres muy malo, bro, pero como bien te digo, tenía dos. Vale, no sabía por cuál ir primero. Ahí se me va, tío. Qué rabia. ¿Cómo se me fue, tío? Lo escuché, tío. Lo escuchaba. Lo escuchaba. Lo escuché, lo escuché. Mi intención era subir. O sea, cuando tú quieres subir, el muñeco no te sube. Y cuando no quieres subir, el muñeco sube. No era lo que quería. No quería subir. El muñeco subió porque quiso y ya está. No, no pudo hacer nada. Al menos con esa muerte no pudo hacer nada. Dime que me he quitado las de agachado, por favor. Al menos como para poder estar de pie, tío. No sé, tío. Camuflajes. Otro. Gracias por tu like, bro. Para desbloquear esta. Tengo que hacer tres. De verdad, eso debería ser como Fortnite, tío. Es decir, en una esquina poder ver qué es lo que te falta. Cuando completes, que te haga un check y desaparezca. Es decir, a un lado de la pantalla, las misiones que tienes. Asignarlas, pam, y las vas haciendo. Pero no, no es el caso. Y para mí eso deberían arreglarlo, pero... Das a la M, abres el mapa, seleccionas la misión que quieres para ese momento. La que estás haciendo en plan de armas, ¿no? Desafío de armas. Y seleccionar los desafíos de armas que hay. Al menos que te pongan ya directamente el desafío de arma con el arma que estás jugando. Sería lo suyo.
Después, bueno, ya sabemos que el sistema no funciona mucho así, pero... También problema, si yo hago las misiones de estar agachado, igualmente tengo que hacer las misiones de larga distancia. Duelo por equipos. No. Reloading. Cover me. Targets in sight. Woohoo. Claro, dispara de a poquitos, que el arma esa se mueve bastante. Si me va bien. La he cagado yo mismo, porque no me deja saltar, bro. O sea, no me deja saltar ni meterme para aquí, no puedo hacer nada. Pues nada, a esperar a que mi habilidad se quite. Qué cagada. Con lo bien que llevábamos la partida, tío. Madre mía, qué tiritos en la cabeza pegué. Qué buena. Ahí está, fue el ruso el que me lanzó el cóctel. Ahí está. Maravilloso el aimbot, tío. Es que, uff. De verdad, tío. ¿Se habrán ido o qué? Ah, ya está. Madre mía. Yo creo que se ofrenda la partida o algo, ¿eh? Literalmente. Me mola el armamento. Voy a ver si lo puedo copiar en la S36, en el número 3. Así tenemos esa personalización cuando tengamos que ir a esa arma. Porque no le tengo nada a esa arma. Probablemente tenga que desbloquear cosas. ¿Veis? No puedo. Lleva silenciador y el freno de boca ligero. Podré copiar prácticamente todo. ¿Vale? Ahí está. Copiar armamento en la número 3. Copiar sin mejorar, claro. En la número 3. Porque lo único que habría que ponerle sería el láser, cosa que yo no le pongo, y el freno este. Freno de boca ligero. Vale, teoría ya me he hecho las kills agachado, diría yo. Diría yo, porque después a la hora de la verdad, después una cosa es diferente a la otra. Vamos a ver. Vale. Por cierto, me estoy quitando las que en teoría son más complicadas. En teoría es más difícil un arma, un fusil o lo que sea, por el hecho de que cuando disparas a la cabeza no pegas cabeza. Pegas con un francotirador cabeza y sí da cabeza. Pegas con un arma en la cabeza y a veces te marca que no ha sido cabeza. Entonces, claro, es más complicado lo otro. Me quiero quitar estas porque en teoría son más sencillas. Me tengo que hacer eso, 106 kills de aquí. Una kill más agachado, con lo cual no nos podemos relajar demasiado. Mata a larga distancia... ¿Veis? Esto de aquí, tío, todas estas misiones, para tú enterarte, deberían ponértelas a un lado. Porque mientras tú estás jugando, te enteras. En cambio,
Caos por tres, si eres como yo, que tienes mala memoria, bro, esto tengo que estarlo visitando todo el tiempo. A ver, pero ¿cuántas kills llevo? Vale, tengo que volver a tirarme al suelo o hacer esto. No, tío, o sea, molaría bastante el hecho de que te lo especificasen, ¿sabes? Mientras tú juegas en una esquina que no moleste o que no tape el juego, poder ver eso. Probablemente dentro de un rato, a las 6 diría yo, tengo que dejar de jugar a este modo, en plan, me hago entender de intentar conseguir el oro de este arma, y hacer desafíos, ¿vale? Que han metido desafíos nuevos, tenemos que jugar con un M4, tenemos que jugar con diferentes armas, y jugar al nuevo modo que han metido, al Goliath, para que nos den cosas, Battle Royale, tenemos que hacer varias cosas, con lo cual esta es la, no, esta es la última partida, voy a decir, al menos de para jugar con este francotirador. Y nos tendremos que poner un M4, jugar con un M4 aunque sea en este mismo mapa, y matar, ¿vale? Y hacer los desafíos que tenemos. Una vez me quite esos desafíos, volvemos con el oro y a jugar de tranquis, ¿vale? Porque es que no me gusta, en plan, porque pasan los días y quiero quitarme esas cosas, me hago entender. ¿El pase de batalla salió ayer? Ya. O sea, en la noche. Ya, pero si te los quitas de encima, mejor. Así tienes tiempo para jugar otros juegos. Te quitas el pase de batalla encima, el petardeo ha vuelto. Me encanta. Seguiré insistiendo, está muy mal optimizado el puto juego. Vale, un tío con unos guantes. Cagada. Cuando te encuentras un subnormal con una katana, guantes o algo por el estilo... No te creo, tío. La barra le ha salvado la puta vida, tío. Brutal. Estaba ya pillando el píxel, ahora sí. ¿Veis? Mira. Ya estaba pillando píxel. El tío ya... Nah, tío, nah, seguiré insistiendo. El arma me hace un raro, tío. El arma me hace un puto raro muchísimas veces, tío. ¿Veis? Le he pegado el tiro. Le he pegado el tiro. ¿Me vas a decir que un cristal, tío, de puta mierda para la bala de un francotirador? No, hermano, no debería ser así. Una partida de mierda, tío. Partida de mierda, partida de gente que... Bueno, mira, cuando van así, mira. ¿Por qué? Porque en teoría queda bien estéticamente.
Ve, mira, yo eso no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Porque ya directamente el arma no me deja. No sé si es porque dispara, apunta y cambia rápido de arma. Entonces, claro, le hace esa animación conforme se puede mover mucho más rápido. Que yo creo que es eso lo que hace. Estas deberían moverse. Estas animaciones... Esto debería moverse. Me hago entender el pelo, las gafas... ¿Sabéis? En teoría es morado. Es morado. Es algo que en teoría es único. Debería poder moverse. ¿Ves? Y ahora vuelvo a ver porque no me acuerdo. Esta de aquí. Tenemos que seguir matando. La de estar agachado creo que ya estaban. Mata a 120 enemigos a larga distancia. Si puedo y me dejan, sí. Mata a 125 enemigos con todos los accesorios para desbloquear. Y hasta aquí. Mata a 50 enemigos con tiros a la cabeza para desbloquear. Lo he intentado, pero es que hay momentos en los que no puedo. Y ¿cómo se llama? Lo de que me avisa cuando me están viendo, a veces no funciona. No sé qué la han hecho, pero para mí la han cagado totalmente. Era una de las pocas perks o addons o ventajas que tenías tú como operador que servía bastante. Hay veces que funciona y te avisa de que hay varios enemigos que te están observando, pero hay veces que ni te puto enteras, tío. Te están viendo, estás así con esto y ni te puto enteras. El naranja ese debería destacar más, así te das cuenta literalmente, porque a lo mejor te avisan, pero no se ve. Eso ha sido cabeza, literalmente, tío. ¿Ves? Ahora sí me han avisado. Stealth chopper inbound. Enemy contact. Enemy in sight. Ya me estaba subiendo uno, ya lo había escuchado. Enemy contact. Changing mag. O sea, la suerte contact que tienen algunos de que les toca la skin y no les toca gestos, no les toca las minas, trampas. Las skins de mierda, ¿no? Y les toca la skin del personaje y la del arma, tío. Esa gente, ¿se lava alguna vez? ¿Se ducha o algo?
Ojito, ¿eh? Vamos a jugar. ¿Qué tenemos que jugar? Vale, matar 15 enemigos con la, con cualquier fusil. Pero en teoría. Vale, dame un segundo, por un momento. Vamos a seleccionarnos esta. Mismamente me sirve, veamos. No era esta. Espera. Mata 15 enemigos con cualquier fusil de asalto equipado con dos accesorios en multijugador, solo dos. Usa la granada de fragmentación 10 veces. Vale. Pues, ¿qué más? Gana una partida multijugador con cualquier fusil de asalto equipado. Debe estar equipada en la mano al final de la partida. Mata 5 enemigos mientras estás cuerpo a tierra con el fusil de asalto M4 en partidas multijugador. Con lo cual, entonces directamente nos ponemos una M4 y a tomar por culo. O sea, no sé por qué directamente no te dicen juega con una M4, ¿sabes? O sea, M4. Vamos a equiparla. ¿Cuál estoy tocando? A la número 9. Vale, me la suda. Perfecto, ¿qué más? Mata 5 enemigos con el fusil de asalto M4 disparando desde la cadera en partida multijugador. Oh. Y mata a 3 enemigos con el fusil de asalto M4 equipado con el accesorio exclusivo. Mierda. Uy, que me voy para atrás. Me dio la sensación, tú. ¡Ah! Sin más, tío. Es típico, te pones a hacer desafíos y te tocan tryhards, te toca gente de este palo, es típico. No se muere, vale. No se muere. Pillando pixel, ¿no? Target in sight. Uf.
puto asco. Escuché unos pasitos, tío. Ese tío se va moviendo de esquina en esquina, tío. Qué puto asco de pavo. Ah, mi compañero no me ayuda. Estoy jugando contra botardos. Y él, encima, también no es un botardo, este tío. Contact with enemy. That's a killer drone deployed. UAV online. Nada, de putos enfermos. Míralo. El aimbot. Es que puto asco da, de verdad. Te va traqueando a través de las paredes, tío. Hostile sentry gun in your AO. Hostile predator. El francotirador. Enemy contact. Es que me quedé pillado con una puta mesa. Frag out. Contact with enemy. Take it down. Changing mark. It's too close. Fight harder. Enemy sentry gun has been destroyed. We lost the lead. Tied for the lead. Changing mark. We lost the lead. Objective almost complete. Keep it up. Sentry gun ready for deployment. Sentry gun deployed. El francotirador. Ahí está. Enemy down. Friendly hunter killer drone deployed. Tango down. Contact with enemy. Changing mark. Siguiente, por favor. Por favor. Está muy bonita esta M4, tío. Está muy bonita la M4. Lo que no entiendo muchísimas veces es que las armas van mejor cuando les quitas cosas que cuando los pones. En teoría debería ir mejor poniéndole cosas. ¿Y ese fondo por qué? Yo no lo tengo. Ah, será por el de atrás, ¿no? Bueno. Me marca más 13. Vamos a ver cuántas kills me he hecho. Veamos. Espera. Me he hecho 16. Vale, vamos a ver. Teníamos que hacer ahora utilizar granadas simplemente como gilipollas. Gano una partida con cualquier fusil de asalto equipado. Es que me quiero quitar esas cosas, tío. Cuanto antes me lo quiten, más tiempo tengo para jugar otros juegos como Dead by Daylight, que me gusta bastante, la verdad, pero... Pararara.
Enemy contact. Target down. Changing mag. Cover me. Enemy in sight. Sentry gun ready to deploy. Sentry gun deployed. Stealth chopper on standby. Friendly stealth chopper inbound. Napalm is ready. Napalm deployed. Get down. Objective almost complete. Keep it up. Enemy in sight. Target in sight. Sentry gun ready for deployment. Sentry gun deployed. Enemy in sight. Stealth chopper awaiting orders. Solo usé una granada, tío. No, no me compensa, tío. No sé si utilizar granada, me mato. Granada, me mato. Granada, me mato. Son 10. Tengo que usar 10. No sé si me pueden banear por eso, pero... ¿Veis? Usa granadas. Una. Después veremos si esa M4 se puede colocar de color dorada, o sea, color oro y tal. Hay pulgas. Grenade out. Grenade. We lost the lead. Grenade out. Frag out. Grenade out. Se come el misil y se la puto suda. ¿Veis a lo que me refiero con que tienen que arreglar los misiles? Grenade. Frag out. Target in sight. Enemy in sight. Enemy UAV spotted. Enemy down. Hostile hunter killer drone inbound. Grenade out. Enemy contact. Down. Reloading. Out. It's up, team. Enemy UAV spotted.
Nada, me tengo que poner las pilas y ya está, tío. Me voy a poner las pilas porque... Joder, macho. Brutal, 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 brutal. Veamos. El aimbot, otro puto rollo. Contact with enemy. Enemy contact. Grenade out. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Squad. Blooded. Hostile predator missile inbound. That's too close. Fight harder. Lost the lead. Sin sentido, tío. Changing map. Enemy in sight. Sniper. Sniper eliminated. Easy. Easy. Facilito. Ay. Haciendo el subnormal y quedamos terceros, la hostia. 10, ahí está. Nos la quitamos de encima, que eso es una puta basura. Ahora teníamos que hacer kills agachado, ¿no? No, ganar una partida simplemente con un fusil de asalto. Debe estar equipado. Vamos para allá. Te recomendamos choque de Goliath. No. No recomiendes. No. Sí. Brian, ¿a que me echas una mano? Sí. ¿Verdad? ¿No tienes problema? Sí. Ya que esa persona... Piensa un poco. Team Deathmatch. Grenade out. Sentry gun ready to deploy. Enemy contact. Target now. Let's go this way. Stealth chopper awaiting orders. Stealth chopper inbound. Ready. UAV online.
Friendly hunter killer drone deployed. Contact with enemy. Objective almost complete. Keep it up. Hunter killer drone deployed. Enemy down. Target in sight. Enemy contact. Tenía... ¡No! Tenía un cuchillo en la mano. ¡No! No me lo han dado. Tenía un cuchillo en la mano. Cuchillo en la mano y sacó la M4. No me lo han dado. Cagada. Nice work. Well done. ¿Ves? No me lo han dado. Tenía un cuchillo en la mano. Asesino. ¡No, joder! Tío, no quería hacer eso, ¿ves? Mira, ya son las 6. Tenía que haberla terminado esta parte ya, bro. Y ahora estaría haciendo la siguiente misión, tío. Ay. Mi pregunta es, ¿esto qué es? ¿Es un bot? 01, ella. No sé quién es. Pues después hay 0AX2, cuenta creada el 27 de abril de 2017. No sé qué coño es esto. Aliceidra. Cuenta creada el 24 de febrero de 2021. Tiene Prime Gaming. Another Beaver. Esto sí creo que ya es un bot por cojones. Cuenta creada el 24 de octubre de 2011. El Commander Root. Delots. Cuenta creada el 19 de septiembre de 2021. Trapsnat. Cuenta creada el 14 de mayo de 2013. Elizabeth. Cuenta creada el 24 de febrero de 2021. Kata. Cuenta creada el 16 de octubre de 2016. Y Streamforer. Cuenta creada el 16 de marzo de 2020. En teoría, esos son los usuarios que están en mi streaming. Habían tres disparándome. Mira, tres pendientes a la ventana, mira. Y aparece el de la chica. Ah, bueno, no aparece, ya estaba por ahí, rateando.
¿Veis? Se escucha como un francotirador. Y es una ametralladora. Francotirador. We've tied for the lead. We've taken the lead. Grenade. Target in sight. Pillando pixel, ¿no? Ahí está, sí, pillando pixel. No se apoyan porque no pueden, tío. Grenade down. Reloading. Let's go this way. Enemy inside. Target in sight. Changing mark. Cover me. Sentry gun ready to deploy. Stealth chopper awaiting orders. Napalm is ready. It's too close. Fight harder. Sentry gun deployed. Friendly stealth chopper inbound. Enemy sample. Sentry gun has been destroyed. Chopper has been destroyed. Detrás, lo escuché. Tarde, pero lo escuché. Siguiente. Uno quiere jugar algo más tranquilito, tal, no sé qué. No, no puedes, tío, no puedes. Siguiente. No, gracias. Quiero jugar solo. De hecho, desde hace la hostia de tiempo que no tengo a amigos como tal. O sea, no me importa, ojo, no me quita el sueño. Pero desde hace la hostia de tiempo que no tengo amigos mínimo ni online. Amigos como tal, no. Mata a 5 enemigos mientras estás cuerpo a tierra con el fusil de asalto. Lo que mola de Fortnite es eso. Haces una misión y puedes seguir haciendo más en la misma partida. Aquí no. Aquí me tiro al suelo. 4 muertes. Es decir, tengo que matar 4 veces a 4 personas, me hago entender. Tirado en el suelo. Y esperar a que termine la partida para ir a hacer otra misión. Uf. Dios. Volper Prugna. Cebolla pulpo. Enemy contact. Enemy contact. Hay francotirador en el otro equipo. ¿No? Sí.
Parecía dado la vuelta, tú. Planet. Let's go. This target in sight. Watch out! Grenade! Enemy in sight! Watch out! Grenade! Enemy UAV spotted. Changing mag. Lost the lead. Fight harder. We've taken the lead. We lost the lead. Heads up. Enemy UAV spotted. Sentry gun ready to deploy. ¿Qué andaba pillando píxel de mierda, no? Francotirador. Claro. A ver. It's too close. Fight harder. Hostile hunter killer drone inbound. Grenade out. Tied for the lead. Sentry gun deployed. Es que qué puto asco das ahí parado. Lleva 5 horas ahí parado ese hijo de la gran puta, tío. Puto asco me está dando esta partida, tío. De verdad. Grenade out. Brutal, brutal, brutal. Lo habían matado y ha vuelto, tú. Con un M4, ¿no? Ah, no, tirado en el suelo. Es compañero, tío. Destroyed enemy's UAV. Dime que me he hecho las 4 kills. Creo que me he hecho más de 4 kills tirado al suelo. 5 o 6 mínimo. Nice work. Well done. Vale, ¿qué más? Mata a 5 enemigos con el fusil de asalto M4 disparando desde la cadera. ¿Veis? Esto deberían dejártelo hacer. Es decir, pum, aparezca en una esquina como un trofeo. La has completado la misión. Vas a la siguiente
O sea, cuando completas, que te aparezca la siguiente misión y poder hacerlo en la misma partida, tío. Yo es que siempre lo he dicho, ¿por qué cuando hacen algo lo hacen tan mal, tío? No es tan difícil. No es tan difícil. Vas ahí, seleccionas la misión, un estilo Fortnite, y que te aparezca así en una esquina, como una barrita desplegable, y que ponga tantas. Una de cuatro, dos de cuatro, tres de cuatro, cuatro de cuatro. Se completa, desaparezca y te aparezca la siguiente misión. Y así, y las vas haciendo en la partida. ¿Qué teníamos que hacer? De cadera, lol. LOL, 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 LOL. Si tocan como los subnormales de antes es complicado. No, no se puede. Deja de hacer ruido. Target in sight. Frag out. Target down. Enemy contact. No lo veía, tío. Literalmente no lo veía. Get down, sniper. Creo que la hemos terminado. Creo. Porque después todos sabemos cómo funciona esto. Just another day. Good job. ¿Sí? Acople de lanzador.
No me jodas que tiene el típico que era como una China Lake. Acople el lanzador disponible, multijugador. Es como una China Lake, tío. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esta mierda? Esa es mi pregunta, espera. Parar aquí un segundo. Ah, bueno, le teníamos alguna. Matar, ¿no? Mata a tres enemigos con el fusil de asalto M4 equipado con el accesorio exclusivo. Ah, simplemente es equipado. O mata a 15 enemigos con tiros a la cabeza con el fusil de asalto M4 en partida multijugador. M4, partida multijugador. No. Matar. Con el accesorio puesto. O sea, lanzas... Sí, es como una China Lake. Y lanzarás bombas. 3, 4, 5, depende, supongo, del cargador o lo que sea, no sé. Qué puta mierda. Qué puta mierda. A ver, gente, ¿qué hacemos? Vamos a colocarle un estilo como una China Lake, porque creo que es una China Lake, al M4. Mira que hay... Pero, joder, hay armas que necesitan otras cosas, ¿no? Se les podía regalar una apariencia de arma para, no sé, un MK2. No sé, para otras armas... Accesorios exclusivos, no un estilo una China Lake. O sea, es que creo que es una puta China Lake. A ver si me deja. Es una puta China Lake, tú. Qué puto asco, tú. Qué puto asco, tú. Qué puto asco. Menos mal que no tengo que matar con esa basura. Y se asoma ahora, ¿no? Claro. Me mata a mí, claro estaba. Se creerá bueno y todo, mira. Se creerá bueno y todo. Son más malos que la droga, tú. Mírala. Qué malo es. Qué malo es. Quería matarlo de esa manera. Eres muy malo, mira. Solo pillando un píxel, mira. Eres malo. Grande.
Este no lo hace mal. Pero bueno, a ver. Con una QXR cerca, piñón. Casi, casi, casi. Tienes mira, compa, tienes mira. Si no me matas con mira, mal vas. No puedo hacer nada con una QXR de cerca. Es imposible. La vamos a palmar. Ahí está el mongolo. Shushu, venga. Shushu, siguiente. Shushu. Facilito. Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy, lemon squeezy. El armamento este me gustó, con lo cual, para el 3 que te vas. Menos la katana, que me parece una basura. La Holger, ahí va. Y la M13 sin más. O sea, sin basura, como la tenía puesta. ¿Qué pone? Mata 25 enemigos con el fusil de asalto M4 equipado con el accesorio exclusivo. O sea, ¿cómo? Eran 25, no 5, LOL. LOL. What the foco. Armamento. Pam, marcamos como visto. Gracias. Ah, ya está hecha. Entonces... Vamos a hacer caso, vamos a jugar una más. Nos quitamos esa, que no sé de dónde salió esa misión, porque no la he encontrado. Matamos a eso, los que faltan, y ya está. Una misión a más, o sea, de Strangis, por la puta cara. Después vamos a ver la del Battle Royale, o sea, las misiones diarias. Porque hay misiones diarias, vamos a quitarnos las de encima. ¿Qué es jugar una Battle Royale? Y jugar una partida igualada. No sé si es jugar o ganarla. Creo que era jugar. Y así nos las quitamos de encima. Y conseguimos los punteles que nos dan. Y sí, como siempre. En cuestión a lo que me dijo mi parenta, es así. O sea, como siempre, Twitch haciendo de la suya. No es capaz de hacer bien su trabajo, pero a la hora de quitarme gente, a la hora de no recomendarme y tal, eso son los primeros en hacerlo. ¿Entendéis? Uno ahí como un gilipollas esforzándose para subir de seguidores, para que en un día te dejen de seguir 20, 30 personas. ¿Cómo estaba el otro?
Friendly swarm activated. Sentry gun ready for deployment. Contact with enemy. Sentry gun deployed. Enemy contact. Enemy in sight. Es una mierda, que flipas, tío. Seguiré insistiendo. Tercer arma, mierda. Qué cagada, tío. Me aparece un perro en la puta cara, tío. Frag out. Our sentry gun has been destroyed. Changing mag. Se me queda pillado el juego. Gracias, maravilloso emulador. Si no era este, era el de atrás. Que se comía la piña, tú. Mira a Neymar. Otro... Otro copa. A Liga Sound. Liga Sound. Liga Sound. Nolito, gracias. No quiero amigos. Mata 25 enemigos. Nom. Vamos a ver un momento. Nom. ¿Están hechas? ¿Este qué pone? Juega 5 partidas con la ventaja. Todos para una equipada. En la mierda esta. Mata 15 enemigos con la ventaja. Apoyo de unidad. Disponible. En el pa... Mata con la Maddox. Con la Maddox, Maddox y Maddox. Por ahora no se puede. ¿Cuántos días está? 17, tenemos tiempo. Esta. Juega una partida de choque de Goliaths. Juega una partida de guerra terrestre. Juega partidas de choque de Goliaths. Juega una partida de guerra terrestre. 4 partidas. 6 partidas en total. O guerra terrestre. No podemos. O sea, nos toca entonces Goliath. No podemos, porque no la tenemos. O choque de Goliath. Me dice, ya estás en una tal. No estoy en nada. Destacado. Goliath. Vamos obviamente a cambiarnos el arma. Vamos con esta. Me cambio el napal. Bueno, no. Yo diría así. Una cosa, con la katana también hay oro, obviamente, ¿no? Camuflaje, ¿qué te piden? Mata 50 enemigos para desbloquear. Mata 21 enemigos por la espalda. Mata 30 enemigos mientras te agachas o deslizas. Consigue 2 bajas y morir 30 veces para desbloquear. Fumadas. ¿Cuántas kills? 20, fumada. ¿Esta qué es? Mata 50 enemigos con silencio mortal equipada para desbloquear. Y consigue 3 bajas sin morir 18 veces. 3 bajas sin morir. Con la katana, obviamente. LOL. Para eso debería haber un modo que fuera eso, ¿no? Creo yo. ¿Alguien tendrá esas armas de oro? Vamos a seleccionar el 3. Por probar. Y choque de Goliath. A ver qué tal. Habrá gente tryhard, gente asquerosísima, seguro. Encima es ese, en el mapa de guerra terrestre. Larga distancia, 50.000 francotiradores. Vamos a intentar ir por en medio y ya está, tío. Ah, todos somos Goliaths. ¡LOL! ¡LOL!
Entonces, ¿para qué te hacen escoger armas? Todos somos Goliat. Mira cómo salta, lol. Hombre, empezó antes disparando él. O sea, yo ya iba herido. Hombre, a ver, pillando Pixel con lanzallamas ahí ya estaba jodido, ¿eh? El equipo, ya le está cagando el equipo. Ya le está cagando el equipo. No puedo. Vamos a perderla. No puedo. Ataca de lejos. Esa es la ventaja que tiene. Me ralentiza. Dejan perder B, no hacen nada. We're capturing Bravo.
Charlie. Lost Alpha. They're hurting. Keep fighting. Objective almost complete. Keep it up. Capturing Alpha. Capture Bravo. No puedo. Creo que lo he hecho de putísima madre, pero el equipo no está acompañando. El equipo no está acompañando para nada. La van a... Uf, menos mal que no se alargó. Se alarga y la perdíamos. ¿Quedó MVP otro y no yo? ¿O fue la última? Ah, cámara muerte final. MVP tuve que quedar yo. Por cojones. MVP quedé yo. Acordaos. MVP yo. Si no, el juego está mintiendo. MVP yo. Ahí está. Ahí está. Nice work. Well done. Ahí está. Hacha, hostia, cuenta como hacha. Consigue dos bajas sin morir 6 veces. Ojito. 33 kills, es que ya lo dije. El único que estaba jugando era yo. 33, 11, 5, 5, 2, 5, 3, 19, 19. Yo estaba jugando prácticamente contra dos. No, es que tu compañero hizo... Mi compañero no ha hecho nada. No ha hecho nada. Hay que jugar 6 partidas, tío, de esto. No está mal, pero que te obliguen a jugar 6. Para conseguir, obviamente, lo que tienes que conseguir. Lo de lanzallamas, yo creo que está algo roto, ¿eh? Creo que está algo roto. Un hacha, joder, le pegas 2 hachazos. Todos con ametralladoras, tú. Capturing C. Enemy taking Alpha. Capturing Charlie. Enemy has A. We've taken the lead. Capturing B. Captured Bravo. ¡Cúbreme, hijo de la gran puta! LOL, ¿pegó 2 hachazos? A ver. Pamear, tío. No se puede. Este hijo de puta no se cambia el robot, tío. Capturing Bravo.
Ese es el único subnormal que no se cambia el robot, tío. No se lo cambia porque los demás vamos cuerpo a cuerpo, menos él. Que no quede MVP, LOL. LOL, yo no sé qué más tengo que hacer para quedar MVP. Es que se escuchó pum, 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 pum. Por eso me di los golpes, ¿vale? 25 kills. Qué mentira, tú. No sé en qué universo, pero vale. Cuatro. Tenemos que jugar en total. ¿Cuántas? ¿Cómo? Vale, son seis. Son seis. ¡Ah! Goliath Clash. ¡Joder! Todos contra mí. Mira mis compañeros donde estaban. Nos están pillando B, no hacen nada. No puedo, no puedo. Mis compañeros no sé dónde están, tío. ¿Se espabilan o quieren jugar o cómo lo hacen?
Mira, el compañero, ¿lo puede matar el compañero? Pregunto. Si el compañero tiene ganas de matarlo, que me avise. ¿Vale? Se me queda trabado el puto muñeco. Ah, los compañeros no tienen ganas, tío. Nadie protege A, nadie protege nada. Le he pegado con el hacha, pero el personaje decide no pegársela. Me mató el escudo. Aparte el tío está disparando. El equipo como el culo, ¿eh? Facilito. Este yo. Al final vamos a conseguir así el... ¿Cómo se llama? El hacha de oro, tú. Con la tontería, mira. Al final con la tontería... 38 kills, ¿ves? Yo solo contra 2 siempre, tío. Yo solo contra 2, hermano. Mira, 2. 21 y 15, 38. Este se ha hecho 9 kills. Hermano, era yo solo. Puto asco, tío. A ver el hacha. Armero. Camuflaje. Lol. Aquí debería haber un candado si se ha desbloqueado o no todas. Esta, desbloqueadas. ¿Esto qué es? Mata a 3 enemigos mientras te agachas o deslizas. Creo que me he cargado más, pero está bien. Consigue 2 bajas sin morir 30 veces. Mata a 50 enemigos con silencio mortal equipada para desbloquear. Y consigue 3 bajas sin morir 18 veces. ¿Me pongo silencio mortal? ¿Funcionará? Equipado. Llevamos 3, creo que nos faltan 2 más. 2 partidas más. Y listo. ¡Joder! Enemy taking alpha. We captured Charlie. Enemy has alpha. We're capturing Bravo. Captured Bravo.
Upgrade process has begun. Preparing for the next stage. Ah, no, no le pegues, no le pegues, que es una putísima pena, tú. Ya veis, me matan a mí y la partida. No puedo. No tengo habilidad recargada, ¿o sí? No tengo. Ya el impulso. ¿Veis? Se queda pillado el puto muñeco y no va para donde yo quiero, tío. ¿Veis? Se me queda pillado, tío. Se me queda pilladísimo, tío. Se me queda pilladísimo el puto muñeco, tío. No puedo, tío. No pega el hacha como yo quiero. ¿Veis? O sea, no sé qué coño hace, tío. Nos están remontando, tío. Nos están remontando. Qué puta vergüenza, tío. Como siempre, tío. Me matan a mí y la partida se va a tomar por culo, tío. Mira, otra vez pillado. Es que, tío. Esto es real, tío. Sí, estamos perdiendo. Esto supongo que está mal, ¿no? El hecho de que... que puedan colocar sus habilidades, tío. Creo yo, ¿no? Infumable, tío. Infumable. Objective almost complete. Keep it up. El compañero no se enteran. No se enteran. Todos van para adelante. Nada, brutal, 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 brutal. Es brutal, tío. Es brutal. Vamos a palmarla, tío. Acordaos. Vamos a palmarla, tío. Menos mal, tío. Tomamos esto y ya está, tío. Porque era un punto, tío. Y casi la perdemos. Qué putos pringados los compañeros, tío. Les pasa por delante, tío, y no se puto enteran de nada, tío. Bueno, da igual. 5 creo que van. Vamos a la sexta.
Qué pringados, tío. Qué putos pringados de mierda, tío. Qué putísimos pringados, hermano. Me voy a ir a mi equipo otra vez. 27 kills yo. 9, 14, 15, 8, 6, 4 mi equipo. 9, el que más. 5, 2 y 2. Y yo 27. Yo más no puedo hacer, la verdad. Brutal. Brutal, brutal, brutal. De putos enfermos, tío. 4 partidas solo he jugado. Si he jugado 5. Bueno, vale. Pues a jugar otra vez. El lanzallamas me lo paso por los huevos. Goliath Clash. Clash. ¿Veis cómo se queda pillado? Hace un algo raro el muñeco. Y ahora hora de que me matasen con el hacha, chaval.
Segunda vez que me matan con un hacha. Qué mentira, tío. Qué mentira. Se lo pegué yo, pero está bien. Está bien. LOL, 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 LOL. Brutal, tío, brutal. Brutal, llego con el puto hacha encima y que no se muere el hijo de la gran puta. Está bien, vale, no pasa nada. MVP, me la suda, tío. MVP por cojones he quedado, vamos. No se quiere morir el hijo de la gran puta. Se aferra a la vida, tarde o temprano todos tenemos que morir, hermano. Date cuenta, tío, date cuenta. Ahí está, yo solo contra el mundo otra vez. Es que es increíble, tío. Es puto increíble, tío. 37 kills, 20, 13, 2, 0, 1. 37, 8, 4, 1, 2. Ahí estoy yo. Otro puto rollo. O sea, con esta no puedo llevar la empuñadura. ¿No puedo llevar empuñadura? Aquí la tengo bloqueada. ¿Por qué? ¿Y después aquí? Visteis que antes la tenía puesta, solo que me ponía un candado. Bueno, sin más. El tema del hacha casi la tenemos en oro ya, digo yo. No, la katana no, coño, la katana no. Mira de oro, qué guapa. No está mal. De temporada, tú. ¿Esta qué es? Mata a 30 enemigos mientras te agachas o deslizas. Es que yo creo que me he cargado más, pero está bien. Consigue 20 bajas sin morir. Mata a 50 enemigos con silencio mortal equipado para desbloquear. No, no ha colado. Me la he puesto, pero no ha colado. La última, al menos de este modo. Después tengo que ver las diarias. Es que no me quiero perder como la anterior temporada que me perdí... El hecho de conseguir X arma o X cosa por no hacerlo. Empezada. No me mola, pero vamos a ver.
Ya está campeando. Captured Alpha. Losing Charlie. Llevan 40 puntos y no se sabe ni cómo, tío. Muévete, puta rata. Ahí vas mapa. Puto cerdo. Van a aparecer en C. Losing A. Objective almost complete. Keep it up. We lost A. Oh. We're capturing Alpha. Partida empezada. 10 kills me hice. Y en el otro equipo se les fue. Muchísimas gracias por ese like de Sreda. Ah, del otro equipo. Gracias por ese rico lino like, bro. Me la han dado ya como hecha, ¿no? Sí, vale. Colección de armas, ne. Ne. Comics, ne. Esta. Tenemos 20 punteles. Feria, iniciar sesión durante un día. Esta. Jugar una partida igualada. Vamos a jugarla. Que esto no me sirve, tío. Granada de fragmentación, igual. De aquí me quito el napalm. O bueno, no, lo dejo. Lo dejo. Oasis, prefiero Oasis. Sé que va a tocar Nuketown o Nuketown, pero prefería Oasis, la verdad. Por cambiar, porque siempre toca la misma mierda. Siempre la misma mierda, pero con distinto olor. Y molaría bastante, pues, que hubiera tocado otro mapa. Bueno, en el otro equipo, skins de jugadores tryhard, probablemente una premade, porque los 5 llevan skins de tryhard. Uf, la sensibilidad ahora,
Me mola cuando dice changing mag, o sea, recargando, y no recarga. Estaba bueno, pumba, pumba, disparando por si algo, ¿no? El aimbot, chaval, cómo le ayudaba, ¿eh? It's too close. Fight harder. We've taken the lead. Chopper on standby. Our sentry gun has been destroyed. La torreta no debería haberla usado, pero sin más, medio. We've taken the lead. Napalm is ready. Killer drone deployed. Stealth chopper inbound. Predator missile inbound. Napalm deployed. No muere, está ahí en el fuego, el fuego está ahí. No muere. Le di a uno, complete. Keep it up. Target in sight. I got contact with the enemy. Grenade. Dos a la vez, a ver. A ver si termina la partida. Vale, ya está, que le den por culo, que no se motiven ahora, que ya han tardado. Han tardado bastante. Facilita. La verdad, bastante fácil. Muy, muy facilita, la verdad. Sencillísima, diría yo.
Easy peasy lemon squeezy. Maestría con geometría. Acerca del honor. Sí, ya está. Creo que no había que observar nada porque ya sabéis. Ya la conseguí. Misiones diarias. Sí, juega con amigos. No tengo de eso. Estaría muy guay, tío. Me pillo una AK y que me ponga las misiones que tengo que hacer para conseguir el oro, etc, ¿no? Y si tengo misiones en plan sueltas, como desafíos que tenga que hacer para tal. No, escopeta. Mira que veo miles de clips, ¿eh? En TikTok. Y cuando veo que están jugando y de un momento a otro el tío saca una escopeta, o ya se le ve con la escopeta, vamos. Yo cojo y literalmente ya quito el clip. Si veo que lleva un subfusil, francotirador, un fusil, yo veo el clip. Pero cuando veo que sacan una escopeta, meh. O van así corriendo con una escopeta, ya está, yo quito el clip. No, no me interesa. A ver cómo se escucha, tú. ¿La ganaremos? No creo. No creo. Ni de putísima coña. De plataforma, hubiera estado guay, la verdad. Otro tanto. Cuando veo que pillan esa mierda, otro tanto. Quito clips. No los quiero. ¿Tendrán la Maddox?
Hola, ¿vas o no? Vale. ¿Estará por aquí la Maddox? Maddox. The safe zone is collapsing. Maddox. A ver si nos encontramos el arma, ¿no? ¿Ya? Gracias. Hola 7, te voy a llamar 7 porque no me sé tu nombre. No tendría problema, pero agrégame y podemos jugar mañana, ¿vale? Porque en un rato ya viene mi pareja y probablemente esta sea la última partida, ¿vale? Llevo grabando casi 4 horas y nadie se había pasado. Y pues me siento un poco mal el negártelo, pero no es porque yo quiera, es porque va a venir la pareja y tengo que ir a hacer de comer, me hago entender. ¿Sabes? Si quieres, agrégame, vete a la sección acerca de. Y allí tienes todo lo que necesitas para poder jugar conmigo, ¿vale? En la sección acerca de, tenéis lo de Pokémon Go, tenéis Call of Duty Mobile, tenéis de todo, ¿vale? Pero sí, no tendría ningún tipo de problema en jugar contigo. Ni contigo ni con nadie, me hago entender, no tendría ese problema.
¿No han metido a la Maddox? O sea, desde hace rato estoy buscando la Maddox. Airdrop incoming. ¿No te duelen los ojos? Por norma general, no. Yo ya te digo que yo he sido una persona que he dado muchísima caña. He dado muchísima caña en cuestión a la hora de jugar videojuegos y no tengo ningún tipo de problema. A mí me empezarían ya a molestar los ojos literalmente cuando llevase 8, 9, 10 horas, que era incluso lo que llegaba a hacer hace tiempo. Dame un segundo. Disculpar, ¿vale? Era mi pareja. Pero no, yo antiguamente, en plan, cuando estaba en YouTube, hacía 10 o más horas, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya llegaba un punto que sí, me empezaban a doler los ojos, ¿vale? En plan, a molestar, a picar, se me ponían rojos, obviamente, tío. Son muchísimas horas grabando. Y ahora, pues bueno, estoy grabando en Twitch, estoy bastante más controlado en ese aspecto, al menos por mi parte. Y no, la verdad que no tengo ningún tipo de problema ahora mismo. Estoy buscando la Maddox. Creo que no la está, ¿eh? Creo que no hay Maddox. Es una pena eso, ¿eh? Vamos a ver aquí un segundo, a ver si aparecen pies. Escuché disparos a mi derecha. Pero es eso, si quieres agrégame y yo sin fallo puedo jugar contigo. Vamos, me gustaría de hecho poder jugar con gente, ¿entiendes? No veo la Maddox. Esta es la Dingo, ¿no? Dingo. ¿Cómo me gustaría que me dieran la Maddox? Es la nueva que han metido en el pase de batalla. Más que nada como para poder subirla o levelearla, ¿entiendes? Que era lo que yo solía hacer. Pásame tu número. Define número. El ID lo tienes en... ¿Cómo se llama? ¿Me han lanzado un ataque aéreo? Sí. El ID, vale, lo tienes en la sección acerca de... En mi canal de Twitch lo tienes, tío. No sé si sabes qué es eso. Vale, pues en mi canal de Twitch, no sé si estás viéndolo desde móvil y tal, métete directamente en mi canal y hay una sección que pone inicio y cosas de ese palo. Pues hay una que es acerca de...
Vale, para que sigas lanzando ataques aéreos. De puta. Vamos para la zona. Pero yo creo que no es ese. Este de aquí que acabo de matar no es el de los ataques aéreos. No creo. No sé. Pero me molaría probar la Maddox. Es decir, tenemos el pase de batalla. Después te agrego. Mándame tu ID y yo te agrego sin problema. Por norma general no suelo hacerlo, ¿vale? Porque en plan agregar yo, me hago entender. ¿Me podré poner aquí? ¿Me matará esta mierda? LOL. A ver. Ah, pues sí, chaval. LOL. Después te explico cómo se agrega a alguien en la sección acerca de. Es decir, cuando tú vas a mi perfil directamente de Twitch, ¿vale? Te aparezco conforme estoy en streaming, inicio, aparecen un montón de secciones, ¿no? Y hacia la derecha de todo, chat, hay un montón de secciones. Pues hay una sección que se llama acerca de. Pues en esa sección es donde tenéis todo, ¿vale? Tanto el de Pokémon Go, ahí lo tenéis absolutamente todo. Claro, a ver, me gustaría poder ponerme en otro lugar, obviamente dentro de la zona. A ver, quedan 10, pero ya empiezan a ser los jugadores los típicos tryhard, ¿entendéis? Porque ya empieza a estar en bastante rango, o en rango bastante alto. Y claro, empieza a complicarse bastante más la cosa. ¿Pero eso es una persona? Sí, allí. Me molesta bastante, tengo que admitir, la mierda esta. ¿Veis? Por eso. Me molesta muchísimo esa mierda en medio. Esta zona, cuidado. La lógica es que venga por aquí corriendo.
Está pico, ¿eh? ¡Uy, que se me pira! ¡Uy, cómo giré! Yo ya estaba jugando así de lado, tío. ¡Madre mía! Bueno, ya empieza a complicarse, ¿vale? O sea, aunque veáis así más o menos sencillito, no, empieza a complicarse bastante. Lo mejor que hice fue salir de la zona para meterme en ella y poder ganar la altura, tío. Lanzar esas dos minas trampa y joderlo, la verdad. Vale, darme un segundo. Subimos el pase de batalla. Perfecto. ¡Ay, joder! Lo que sí, no sé si... Por norma general suelen estar en Battle Royale la Maddox o las armas que suelen ser nuevas, ¿no? Vale, ahí lo tienes, campeón. Espera, aquí. No sé si lo estás viendo. Vale, aquí. Aquí arriba, ¿lo ves? A ver, espera. No, aquí arriba. Axel, tal cual, punto .ttv. Me puedes agregar, ¿vale? 7. No sé si estás en el streaming, que creo que ya no, pero... Ahí está. De hecho, bueno, enseño y dejo eso ya de testimonio para que... Para otros. Agregar. Darme un segundo. Vale, dame un segundo, 7, porfa. Y así ya te enseño directamente a ti cómo... ¿Qué eres? ¿MNK Juan? Si eres ese, te agrego. Aprobado. Vale. Lo he dicho, pero bueno, ya directamente cojo y lo enseño, ¿vale? Para próximos streamings, ¿vale? Igual a lo mejor cojo y saco hasta un clip y lo meto ahí en TikTok. ¿Vale? Para que básicamente pues haya gente que se entera y gente que aún no lo sabe. Darme un segundo a ver si esto carga. No me carga Twitch. Ahora. Canal. Uy, te lo enseño, ¿vale? Darme un segundo a ver si esto carga. Vale. Lo tenéis aquí. Darme un segundo. Captura de pantalla. Vamos a capturar... ahí estaría, ¿no? ¿Vale? Pero... Aquí, ahí estamos, ¿vale? Cuando tú llegas a mi canal, esto es lo que tú te encuentras, ¿vale? ¿Veis? O sea, llegas, entras a mi canal y por norma general eso es lo que te vas a encontrar, ¿vale? En plan, el streaming y tal. Tú vas a axel-ttv y te aparecería esto, ¿vale? Te aparece el streaming que estoy haciendo, ¿vale? Te aparece toda esta sección. Aquí está, sección acerca de... Aquí está, justo aquí encima, ¿la veis? Sección acerca de, ¿vale? Clicáis ahí y directamente, ¿vale? Os mandaría esta parte, ¿vale? Aquí lo tenéis todo,
¿vale? Los seguidores que tengo, las plataformas, bueno, mi presentación. Por cierto, me seguían 1.358, como me dijo mi pareja, y me dejaron de seguir 38 personas. Es muy cierto. Lo dicho, aquí ya os pone incluso el número de seguidores de gente, ¿vale? Que hay un 37.50, ¿vale? Me siguen españoles, de Chile un 25%, de México un 12.50%, de Perú un 12.50% y de Polonia un 12.50%. Aquí tenéis, básicamente, esto ya os lo digo en general, tenéis, bueno, para que podáis donar bits si os apetece, y básicamente, pues bueno, tenéis cosillas, como por ejemplo, DAS, ¿no? Donarías y sonaría esto. ¡Vamos a morir todos! ¿Vale? Sonaría eso, después tendríamos, yo que sé, estos que suelen ser los mejores, ¿vale? Que valen un poco más. Después está, obviamente, el de Evangelion. Después estaría el de Viejo Sabroso. Ah, bueno, tengo que esperar. No voy a permitir que me excites de nuevo, Viejo Sabroso. Vale, es básicamente como por incentivaros. Tenéis una sección en la que también tenéis tres gratis. Y tenéis este que para mí es el mejor, ¿vale? Joder, a ver si ahora no puedo ni hablar. Shin-chan. Vale, tenéis básicamente esto. Después aquí tenéis mi código de creador, tenéis el Twitch Prime, ahí lo tenéis absolutamente todo. Y si, si bajáis, ¿vale? Aquí lo tendríais. Pokémon Go, Farlight, Pokémon Unite, mi clan, ¿vale? De Guerra de Clanes. Y el Call of Duty Mobile. Después Rockstar, GOG, ¿vale? Que es otra plataforma estilo Steam y tal. Electronic Arts, ahí lo tendríais todo, ¿vale? Si vosotros clicáis, automáticamente os lleva a esa página, ¿vale? Clico. Ahora está cargando TikTok y estos serían los últimos TikToks que subí yo, ¿vale? Ahí lo tendríais. Así que si también me seguís por allí, perfectísimo, ¿vale? darme un segundo, ahora, ¿vale? Y no tendría pérdidas. Pues bueno, os enseño, si vais a la sección del chat, ¿vale? Espera. Que por cierto, mañana podremos jugar, ¿vale? 7. Mañana podemos jugar sin ningún tipo de problema. Ahora va a venir la parienta, ya van a ser casi las 8. Y tengo que cortar, ¿vale? Porque obviamente pues tengo que ir a hacer mis cosillas, me hago entender. En plan, obviamente cosas de pareja, estar con mi pareja, pasar un momento con mi pareja, ya que obviamente se pasa todo el día currando. Y bueno, si vas a la zona del chat, no sé si eso lo puedes ver, 7, hay una zona que pone caramelos raros, ¿vale? Que serían los puntos del canal, ¿vale? Yo caramelos raros, que sabéis que son del Pokémon, si vais allí conseguiréis, ¿vale? Caramelos raros, obviamente por espectearme. Y después, bueno, tendríais este, ¿vale? Que serían 1000 caramelos, ¿vale? El UU. Después tendríais otro, que es el de este, Auronplay. ¿Cómo? Vale. Y después tendríais este, que es el del ronquido, que son 2000. Vale. Tendríais cosas para poder interactuar conmigo. No, obviamente, una gran cosa, porque mi canal es pequeño. Pero bueno, tenéis bastantes cosillas. Me despido, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado este streaming, o que al menos os haya hecho entretener. Mañana, ya digo, sobre las 3 hora española, estaremos jugando Call of Duty Mobile otra vez, ¿vale? Así que estar atentos. Da el caso de que seáis de LATAM, buscar 3 p.m. hora española en Argentina, México, Perú, el país del que seáis, ¿vale? Hacéis eso y ya os dice la hora a la que estaría grabando yo en vuestro país, ¿vale? Si sois obviamente de LATAM, obviamente. Eso hay que decirlo. Y sin más, ¿vale? Muchísimas gracias, 7. Muchísimas gracias a todos los que os hayáis pasado por mi canal. Vamos a agregar a estos, al menos, pues, no sé. Son gente que me vieron jugar y dijeron, ¿cómo? Pues lo agrego. Y sin más, ¿vale? Mañana sobre esa hora estaremos jugando. El único requisito que yo pido es, obviamente, que cuando juguéis conmigo, si tenéis un móvil, un dispositivo electrónico para poder dejar el streaming abierto, a mí eso me ayuda, ¿vale? Porque no es lo mismo entrar a un canal y ver un espectador, ver dos, ver tres, que entrar a un canal y ver cero espectadores
y que no hay interacción, ¿vale? Se agradecería bastante eso. Es lo único que yo pido como requisito a la hora de poder jugar conmigo. No os pido dinero, no os pido ni el Prime, no os pido nada. Ni que me sigáis como tal. Lo único que pido es eso, que a la hora de jugar conmigo dejéis el streaming abierto y ya está, ¿vale? Sin más, yo me despido esperando que os haya gustado. Ya sabéis que yo soy Axel, para vosotros un servidor. Nos vemos en el próximo video directito, ¿vale? Mañana, como bien dije, a la hora 7 española, ir a la sección acerca de, acordaos, y por allí lo tendréis absolutamente todo, ¿vale? Una vez dicho esto, me despido, ¿vale, chicos? Muchísimas gracias. Nos vemos mañana más y mejor. Chao, chao.